Señor Ministro de Defensa, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General de la Marina de Guerra, señor Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, señoras y señores miembros de la tripulación del VAP Pisco, señores representantes del sector privado, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Cuando las intensas lluvias e inundaciones comenzaron a golpear a nuestro país, dijimos claramente que el Estado no dudaría en movilizar todos los recursos humanos y materiales disponibles para atender a las familias damnificadas y afrontar esta emergencia. En las últimas semanas, las fuertes precipitaciones en las regiones del norte no han cedido, ni nos han dado tregua. Por el contrario, lejos de amainar, se han intensificado y han inundado pueblos enteros, agravando aún más la situación de desamparo de las familias. Muchos compatriotas no solo perdieron a sus seres queridos, sino vieron arrasadas sus viviendas, sus pequeñas parcelas, sus animales, sus pertenencias, sus proyectos de vida y su futuro. Frente a este desastre de enormes proporciones, cualquier ayuda, cualquier apoyo del Estado han resultado insuficientes. Hasta el día de hoy, por lo que necesitamos un mayor esfuerzo y despliegue para llevar alivio a las familias damnificadas que tanto necesitan. Es en los momentos difíciles en que el Estado, las instituciones y la sociedad deben ponerse de pie y demostrar su grado de compromiso con los que más sufren y con el país. Por ello, esta mañana nos encontramos en la base naval del Callao para autorizar el zarpe del VAP Pisco rumbo a Paita, movilizando más de 500 toneladas de las 1.000 toneladas de ayuda humanitaria que trasladaremos al norte de nuestro país. Se trata de toneladas de alimentos, enseres de cocina, agua embotellada, carpas, herramientas, maquinarias, como retroexcavadoras, motobombas, etcétera, así como calaminas que serán distribuidas a las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque. Toda esta ayuda humanitaria llegará al puerto de Paita a las 23 horas de mañana martes, de donde será trasladada en camiones, que ya están garantizadas también allá los camiones para esa distribución. Debido a que está trasladando maquinaria pesada, la capacidad del buque está al máximo. Por ello, las otras 500 toneladas de ayuda humanitaria serán trasladadas próximamente. Hemos dicho que cuanto mayores son las necesidades del pueblo, mayor tiene que ser la respuesta del Estado, de la mano de las instituciones, del sector privado y de la sociedad civil, que han respondido a la campaña con Punche Solidario que lanzamos hace algunas semanas para convocar la solidaridad y el aporte de todas y de todos. De enero a la fecha, a través de INDECI, hemos entregado más de 1.600 toneladas de ayuda humanitaria a 9 regiones afectadas por las lluvias e inundaciones. De dicha cantidad, más de 1.000 toneladas son de las instituciones del Estado y cerca de 500 toneladas son producto de donaciones del sector privado. La ayuda humanitaria es una parte de la respuesta del Estado que va acompañada de la transferencia de recursos para que los gobiernos regionales y locales de las zonas afectadas puedan atender la emergencia y apoyar a las poblaciones damnificadas. El fin de semana se publicó un decreto supremo que reasigna recursos de diferentes ministerios y próximamente continuaremos inyectando presupuestos adicionales a las municipales para la
atención de necesidades urgentes. Me dirijo a las autoridades regionales y locales de Piura y del norte de nuestro país. Esta es una crisis climática que debemos enfrentar juntos y no divididos. Ustedes y nosotros hemos asumido nuestros cargos recientemente. Quien les habla el 7 de diciembre del 2022 y ustedes el 25 días después, el 1 de enero del 2023. Las responsabilidades sobre lo que se hizo y se dejó de hacer están atrás. Hoy más que nunca debemos unir esfuerzos para afrontar lo que será posiblemente el mayor desafío de nuestras gestiones. Y debemos hacerlo de manera constructiva, mirando hacia adelante, porque hemos asumido un compromiso con nuestras ciudadanas, con nuestros ciudadanos en especial, con los más pobres del país. Después de esta emergencia, ustedes y nosotros vamos a emprender la gran tarea de reconstruir sobre bases más sólidas y seguras las escuelas, los centros de salud, las carreteras, los puentes. Vamos a descolmatar y encauzar los ríos. Vamos a construir los sistemas de drenaje y proteger a nuestras ciudades y a nuestros pueblos. Nadie puede asegurar que los embates de la naturaleza y la adversidad no van a volver a asolar a nuestro país. Pero cuando eso ocurra, debemos estar más preparados, más unidos y más juntos. Por ello, nos propusimos cambiar la institucionalidad y crear una Autoridad Nacional de Infraestructura, una entidad con más atribuciones y facultades que se encargará de ejecutar en todo el territorio nacional las grandes obras que tanto necesitamos. Espero y estoy segura que así será. Pronto el Congreso de la República pondrá en debate el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Hoy quiero recordarles a todas las peruanas y a todos los peruanos que somos un pueblo que se ha forjado en la adversidad y en el rigor. Hemos enfrentado a los desastres naturales en múltiples oportunidades, pero jamás han quebrado nuestro espíritu. Nos han golpeado, sí, como ahora, pero jamás nos han doblegado y de eso debemos sentirnos orgullosos, firmes y fuertes. El gobierno seguirá trabajando incansablemente junto al pueblo y sus autoridades para salir de esta emergencia, para reactivar nuestra economía, fortalecer la institucionalidad y la democracia y recuperar la fe, la esperanza en el futuro. Muchas gracias. Buenos días. Mm-hmm.